Hola a todos desde el lago Atitlán. San Marcos, que se los enseñaremos mañana, y vamos a visitar un poquito lo que hay por los alrededores del lago. Thank you.
Guatemala, o sea, estamos en el mes de agosto, pues te pasas medio día de sol y medio día de lluvia, y es lo que toca. Vamos a aprovechar que vamos a ir a Habana a comprar nuestros tickets de con el shuttle, con el coche, con la guaguita, para ir de Atitlán a Quetzaltenango, para que vean un poquito Habana, porque nosotros solo vimos Habana cuando llegamos, antes de venir hasta San Marcos, que es ahí donde llegan todos los coches, porque después por el lago te tienes que mover en lancha. Y vamos a grabar un poquito lo que veamos y lo que nos deje el tiempo, porque ha estado lloviendo mucho y ya se escuchan truenos, pero lo que podamos, lo que nosotros veamos, ustedes lo verán. De Habana, que nos lleva hasta la playa. Tiene su encanto, como todos los pueblitos del lago Atitlán. Imagínense lo grande que es la laguna de Atitlán, que estuvimos media hora en barquito para llegar de San Marcos a Habana, y eso que de San Marcos no es lo más lejos de Habana. Me mareé un poco porque hacía un poquito de olas por el viento. Un poco no, bastante. Sí, parecía un mar en vez de una laguna. Hoy San Marcos es súper chiquitito, así que lo vamos a ver rápido. ¿Una calle? Es una calle tal cual, pero es súper lindo, y a mí, que hemos visitado los otros pueblitos, yo volvería a elegir San Marcos. Ahora lo ven. En nombre de nuestro Dios, de todo lo que Atamina va a realizar en este día de descanso, día del Señor, pues gracias a Dios, ya que la Oficina Municipal de Deportes está allá, está acá, va con información muy importante en esta hora de la mañana, pues Tacamón, Pachaguá, juntamente, en especialmente a toda la población, ya que Chupanija, Montir, ya que Botanguis, desde el día jueves. Thank you.
limpiando aquí un poco los huertos. Ah, okay. Sí, para que se quede solo, para que no moleste los montes, para que crezca bien. Sí, eso es lo que estamos haciendo y limpiando un poco.